Junio de 1962. 80 españoles emprenden viaje con destino a Múnich. Allí se van a encontrar con otros 38 españoles del exilio. Todos ellos se disponen a participar en el cuarto congreso del movimiento europeo. En ese foro se van a discutir, entre otras cosas, las condiciones para una posible entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Para sorpresa de todos, a comienzos de ese mismo año, el gobierno español había solicitado oficialmente la apertura de negociaciones para el ingreso de España en la comunidad. Los españoles que asisten al Congreso de Múnich representan a casi todos los partidos. Hay republicanos, monárquicos, democristianos y socialistas. Es la primera vez desde la guerra que la oposición democrática, de dentro y de fuera de España, se reúne públicamente. El partido que queda excluido de la reunión de Múnich es el Partido Comunista. El contubernio de Múnich es fruto del acuerdo entre gente que está contra el franquismo, gente que está activa en la oposición, gente que es europeísta y que ve que la principal estrategia de oponerse a la dictadura es elaborar una alternativa política amparada por Europa. En el exilio, el republicano Salvador de Madariaga encabezaba el Consejo Español del Movimiento Europeo, integrado también por el PSOE de Rodolfo Llopis y por nacionalistas vascos y catalanes. Las dos entidades fueron invitadas al cuarto Congreso del Movimiento Europeo, convocado en Múnich. Un tipo de documentación muy poco conocida, que está, yo la localicé en el fondo de Manuel de Irujo, un político nacionalista vasco muy valioso. Allí se puede descubrir cuáles fueron los programas que se piensan para después de Múnich. Es decir, no solo hemos conseguido, por una parte, parar la entrada de España en Europa, sino que a partir de aquí vamos a construir una plataforma unida para diseñar cómo va a ser la transición. Somos conscientes que en esa plataforma no puede entrar gente que esté dentro del sistema, porque todas las personas que estarán en el cambio deben ser gentes que están en posiciones democráticas, no de dictadura. Y ellos tienen muy claro que ese es un momento, será muy intenso, muy corto, pero que deben estar todo muy bien preparado. Por tanto, su programa para la transición, que es un programa totalmente desconocido, es lo que le da un atractivo, yo creo, a pensar qué sucedió después de Múnich, aunque fracasase. Y eso implicó, por gente que estuvo en Múnich o que estuvo en los círculos de Múnich, repensar, pongamos por caso, cuál debía ser la función o no de la monarquía en España, es decir, cómo debía ser el Estado, la forma de Estado de futura, cuál debía ser la estructura territorial del Estado, y por tanto se organizaron coloquios en los que se discutía cuál era la mejor fórmula para construir un Estado que todos ellos percibían como plurinacional. El documento finalmente consensuado habla de instituciones verdaderamente democráticas, sin pronunciarse por la monarquía o la república. La alusión a los derechos humanos y la libertad de expresión es rotunda. Este punto no precisó mucho debate. El documento hace un reconocimiento a lo que hoy día conocemos como comunidades autónomas. Entre los dos temas que más se debatieron por parte de la delegación española fueron, primero, la forma del Estado, monarquía versus república, y en segundo lugar, la cuestión de las llamadas comunidades naturales. Había una gran implantación autonómica de vascos y catalanes, pues también la fórmula, mientras que ellos hablaban, curiosamente hablaban de régimen autonómico, pero entonces aquello parecía excesivo. Por otra parte, nosotros hablábamos de regionalismo, a ellos parecía poco, y se obtuvo una fórmula comunidades naturales. Y entonces, hablando de fondos, que usted dice que Pablo Martizaro obtiene unos fondos, resulta que el Comité Español, vinculado al Congreso para la Libertad de la Cultura, se entera en el 67 de que quien está sufragando todos estos movimientos es la Fundación Ford y posiblemente la CIA. ¿Tiene usted, recuerda usted esa época? ¿67, sí, un poquito antes? Algo recuerdo. Desde luego, a nosotros se nos facilitaron los fondos como si vinieran de la Sorbona, desde la Universidad de París, y no se habló más, ¿eh? Y además debían ser unos fondos muy menguados, porque recuerdo que
estábamos en una pensión que le llamaban la Fonda de la Viciana, que se comía como Dios, porque ponía fuentes de cangrejos de río humeantes. La Fonda de la Viciana, y se comía muy bien. Y aquello costaba 50 pesetas al día, o sea que era muy austero. Y eran fondos de la Universidad de París, de la Sorbona. Lo que pasa es que luego yo oí hablar de Pablo Martí Zahro como persona que tenía algún tipo de relación con la CIA. Eran rumores, yo no puedo valorar si era exacto o no, ni lo sé. También oí hablar de la Fundación Ford. Tampoco la Fundación Ford, nadie le hacía ascos, ¿no? Claro. Otra cosa era la CIA, ¿no? Uh-huh. Y entonces, vamos a ver, en esta época, años, principios de los 60, un poquito más adelante, comenzamos a ver, y aquí en este libro continuamente, que se apunta por parte de todos los espectros, de derecha, izquierda, centro y regiones, porque así es como está estructurado el libro, se apunta siempre la solución federal. ¿Qué se entendía como federal en aquella época, años 60? Bueno, yo creo que la solución federal era un resultado de que en estos movimientos pues había bastantes catalanes, algún vasco, algún gallego, algún valenciano, ¿no? Sí. Y entonces la posición de estos colegas pues pesaba bastante. Y lo que ellos planteaban es que la España democrática tenía que retomar la idea federalista. Bueno, pues yo creo que eso era un principio que todos teníamos una idea de que enlazaba además con el Estado integral, que no se llamaba federal, de la Segunda República con las autonomías, el artículo 11 de la Constitución, ¿no? De la republicana, y todo lo que representaba eso. No estaba nadie por la idea de un Estado centralista. Claro. Yo creo que la culminación de todo ese proceso fue, con muchos elementos diversos, fue el contubernio. El contubernio. El contubernio que fue el año 62. Que yo estaba en Ginebra, porque estaba en las negociaciones, yo era técnico comercial del Estado, y fui a las negociaciones del ingreso de España en aranceles aduaneros y comercio, el GATT, y estuve allí pues 6 meses en la negociación. Y un día me llamó uno de estos corifeos de Ridruejo y de Martí Zahro, que estaban todos, Luis María Brun, que no sé si le habrás visto. Carlos María Brun, no lo he visto. Este tengo te daría previsto mucha información, porque él estaba de hocico. Tengo previsto. Todo eso, bueno. Y entonces me llamó un día Luis María Brun, me explicó muy someramente por teléfono que iba a haber una reunión de la oposición en Múnich, y me dijo, ¿vas a venir? Digo, hombre, si pasáis a buscarme, pues me lo pensaré, porque a Ginebra está de camino para Múnich, ¿no? Claro, iban a ir en coche, ¿no? Bueno, y luego ni me llamaron más, porque es que habían decidido excluir al PC. Claro, y yo creo que lo habían excluido no porque Madariaga fuera un furibundo anticomunista, ¿no? Como buen estudioso. Yo admiro mucho a Madariaga, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con mi admiración a Madariaga por los libros, el Hernán Cortés, el Bolívar, el Spain, las memorias de un federalista, son libros fantásticos. Yo muchas veces he dicho que una de las pocas ventajas del exilio fue que hubo personas como Madariaga que escribieron libros extraordinarios. Pero aparte de eso era un furibundo anticomunista, y yo creo que Madariaga fue el presidente del contubernio y el que dijo que allí no podía entrar el PC. Desde antes de la muerte de Franco, la CIA ya tenía contacto con todos los partidos políticos de España, incluido el Partido Comunista, PCE, de Santiago Carrillo, que era el que tenía mayor importancia, digamos, desde un punto de vista social, en sus estructuras de barrio, de sindicales, políticas y tal, era el núcleo de verdad de la oposición al franquismo. Dentro de esta operación
de actualización del franquismo dirigida por los servicios norteamericanos y por los neofranquistas que salen de dentro del aparato, se decide que hay que formar también un grupo de oposición controlado, pero dirigido por gente de dentro del país. Entonces consideran que los viejos socialistas no valen, que están en, y que hay que hablar con gente más predispuesta a entender cuál es el proceso que hay que seguir. Y de hecho, yo he hablado con varios viejos oficiales, antiguos oficiales de los servicios de información, y me han confirmado, todos coinciden en que el quien mejor entendió lo que había que hacer se llama Felipe González, un abogado sevillano que no tenía ninguna trayectoria militante y a quien los propios servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, le proporcionan el pasaporte y le llevan a Suresnes para que sea a cargo del Partido Socialista renovado y liquide a todos los viejos militantes. O sea, me dicen, en alguna ocasión me han dicho que había más agentes de los servicios de información que socialistas en Suresnes. Y él lo entiende perfectamente. Cuando vuelve Felipe González, que tiene, por supuesto, el apoyo de la Internacional Socialista, comandada por Willy Brandt en Estados Unidos, aliado incondicional de los norteamericanos, vuelve a Sevilla y hay un comisario de policía insensato que le detiene. Y entonces le llaman directamente desde el Ministerio de la Gobernación y dice: tú eres gilipollas, coño, pues este es de los nuestros. Y ya la última traca, si es que no estaba prevista, es el pasar de la OTAN de entrada no a OTAN hasta adentro, hasta las trancas, y falsear además el referéndum, porque ahí hay una cantidad de irregularidades tremendas, no eso nunca se ha aclarado, ¿no? El recuento de los votos, la manipulación informativa, y por fin, pues Javier Solana, que había participado en mítines de OTAN de entrada, ¿no?, acabar de jefe máximo de la OTAN bombardeando países indefensos. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. A Cristina Martín Jiménez la conoce usted por sus libros sobre el Club Bilderberg. Aquí mismo ha estado en esta pantalla contándonos algunas cosas sobre el asunto. Y esto es tu micrófono, para colocárselo tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en los últimos días comentaba mucho la vinculación entre los planes generales del Club Bilderberg, que normalmente no son secretos, es decir, que al final se publican y tal, y lo que está pasando en Cataluña. Y a mí me deja un poco asombrado, pero no sorprendido, que son dos cosas distintas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo regular, porque aunque hay muchas personas que ya se están dando cuenta, ¿no?, de la ingeniería cultural, política, que se está realizando en España, en Europa, en Cataluña, pues todavía hay muchas personas que tienen que darse cuenta, y por eso estoy encantada de estar aquí contigo. Ya, qué bien. Y nosotros también. ¿En qué medida podría interesarle a un núcleo de poder transnacional como el Club Bilderberg el surgimiento de un poder nacional chiquitín como el de una Cataluña independiente? Es un instrumento. O sea, el surgimiento del nacionalismo catalán es el instrumento para conseguir un fin. Hace 2 años me entrevistó aquí un compañero, Rafael Núñez,
y le conté que lo que se estaba trabando, que lo que Bilderberg tramaba en el polvorín catalán era hacer un paso para conseguir una España federal. Uh-huh. O sea que es lo que tenemos que ver, que hay un proceso largo de un diseño muy antiguo, lo que está anterior a lo que está pasando ahora, para conseguir una finalidad. La finalidad, pues lo que estamos viendo es la debilitación de un Estado nacional histórico. Y asistimos a un nuevo cambio, ¿no? Un nuevo cambio de modelo. No tenemos fuerza, estamos en la Unión Europea, las manos del gobierno español las tiene completamente cogidas. De hecho, lo próximo es la reforma de la Constitución, y la reforma de la Constitución va a ser dictada por Bruselas. No es una casualidad, no es ninguna coincidencia que el expresidente de la Generalitat Catalana esté precisamente en Bruselas. Esté precisamente en Bruselas, eso es verdad. Y una cosa, cuando he planteado la cuestión de que, bueno, el gobierno español estaba manifestando una actitud, ¿cómo decir?, ovejuna en esta materia, y acabamos de contar hace un instante ese horizonte de la reforma constitucional, que para mí, desde luego, es evidente que es lo que quieren colarnos, te preguntaba deliberadamente por el gobierno español. Ahora, más concretamente, hace bastantes años que los gobiernos españoles tienen gente que asiste a las reuniones del Club Bilderberg y son conocidos, en fin, no hay misterio porque se les ve. Por ejemplo, lo publicamos, bueno, en la última reunión ha asistido el ministro de Economía, Luis de Guindos. Las anteriores ha estado Soraya, ha estado Cospedal, también del gobierno estuvo Margallo, de este último gobierno. Y este último año, ¿quién ha estado? Albert Rivera. Y el año anterior, ¿quién ha estado? Sánchez del PSOE. Qué casualidad que todos estén demandando una España federal como solución al conflicto sí. Catalán. Bueno, Rivera, no, Rivera no está en la España federal, pero es verdad que... Pero estará dentro de tres días. La unánime reclamación es esa. Bueno, también lo está reclamando Podemos. Lo y Podemos, que, por supuesto, o sea, sí. Están todos metidos en la misma olla, ¿no? La segunda transición ya está escrita. Y la segunda transición... ¿Es la de ahora? Que es la que sería ahora. La que inicia el rey Felipe VI. Este año, que ha habido muy poca representación española en el Bilderberg, parece ser que en el orden del día era una de las cosas de las que más se hablaba. Mm. Y viendo las cosas que van comentando, porque no estamos, no sabemos lo que se habla allí, pero sí podemos... Eso es importante, no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que se habla, lo que hablan después las personas que salen. Y si sabemos los estados de opinión que quieren, pero que quieren pagar. Es un poco secreto entonces, Santi, ¿no? No. Es un microgrupo ultra secreto que tiene el mundo y luego salen y hablan. No, no, es un pero, poco raro. Perdón, no, pero, o pero no hablan lo mejor de lo que han hablado. Intoxican. Ya. Sino hablan de lo que quieren que se hable a partir de entonces. Y entonces, para España, con Felipe VI, se está hablando de una segunda transición, se está hablando de un modelo a la belga. De una democracia federal, de una monarquía federal, y probablemente sea lo que vayamos de aquí a 10 años. Creemos que vivimos una crisis de Estado que se está poniendo en cuestión desde hace muchos años. Gran parte de las instituciones democráticas heredadas del 78, pero que hemos alcanzado un nivel de extraordinaria gravedad. Un nivel de extraordinaria gravedad que tiene que ver con los acontecimientos del 1 de octubre y con una movilización ciudadana que, con más de 2,5 millones de personas, pues refleja que estamos ante un fenómeno político de enorme profundidad que tiene que resolverse, yo creo que de forma dialogada y negociada. Lo que creemos es que en este momento nos encontramos ante posiciones insostenibles. La proclamación hipotética de independencia es absolutamente insostenible. No creemos que tenga fundamento ninguno. No ha habido un referéndum con garantías, no ha habido realmente una base social suficiente para hacer eso, y por lo tanto creemos que sería un gravísimo error por parte del Gobierno y de Puigdemont. Pero también es insostenible la posición de Mariano Rajoy de no reconocer la profundidad de un problema político de esta naturaleza, y por lo tanto exigimos que se abra el sentido común, la cordura, y se empiece a negociar. Y nuestra propuesta, que
que ponemos encima de la mesa es transitar hacia un modelo federal, hacia un modelo que permita renovar nuestro sistema político, que permita corregir los errores que se han detectado a nivel social, económico, político, territorial, y que nosotros entendemos que eso es una oportunidad perfecta para empezar a debatir sobre un modelo como es el de la República Federal. Yo no soy partidario de la independencia, me parece un grave error. Creo en un modelo federal para nuestro país, para España. Creo que es importante preservar los derechos fundamentales, creo que es fundamental un modelo social y no solo territorial diferente. Pero tengo la sensación que el problema político catalán es directamente proporcional a la estupidez de las élites políticas españolas, porque mira que había fórmulas políticas para darle una salida a la evidencia de la plurinacionalidad del Estado, que es una palabra que creo que ponemos de moda nosotros, pero que ya la Constitución del 78, con el ejército vigilando, hablaba de nacionalidades y de regiones, y que eso hubiera tenido viabilidades, o sea, sin... Yo creo que en este momento esto solamente podría tener una solución, digamos, con un Estado confederal, con un Estado con diferentes estados que se pudieran poner de acuerdo en una fórmula confederal. La crisis en Cataluña es la prueba de que es necesario pensar nuevas fórmulas, federales o confederales, para afrontar la plurinacionalidad de España. El PSOE se ha reunido este sábado en el Hospital de Llobregat para proclamar como líder socialista en Cataluña a Miquel Iceta. Un congreso extraordinario en el que Pedro Sánchez ha aprovechado para mandar al gobierno un mensaje claro. Pide la reforma de la Constitución para lograr una España federal. Vamos a proponer a Rajoy a más que se dejen de reproches y que se pongan a trabajar, a negociar y a reformar la Constitución española para que tengamos de una vez por todas una España federal. En el discurso en el Teatro Circo Price ha hablado sobre la solución al problema de Cataluña. El socialista promete una España federal. Con determinación y con esperanza la tarea de construir la España de las próximas décadas. Os propongo construir una España mejor, fuerte y solidaria en el mundo. Una España de oportunidades. Una España laica, sí, laica. Una España libre de corrupción. Una España federal, con la fuerza de su cultura, de sus lenguas. Per tant, això no és el que nosaltres volem. No volem independències fiscals. El que volem és millorar la recaptació de la fiscalitat i el servei d'aquesta fiscalitat. En definitiva, un model com l'alemany. Un model d'un país descentralitzat, d'un model federal, però que alhora és un model d'un país que no pretén independències fiscals, sinó col·laboració i distribució de renta. La majoria de catalans, segons la pròpia Generalitat i els seus estudis, diu que la majoria de catalans són favorables a un estat autonòmic o que avanci cap a un estat federal, que és el que aquí estem parlant. Per tant, no anem molt desencaminats els que pensem que l'estat autonòmic cap a un model més clar, més nítid o de caràcter federal és solució i no problema. Podem parlar el dia del debat? A nosaltres, mire, nosaltres ens agraden els països descentralitzats. Ens agraden. Nosaltres som federalistes. Ens agraden els països federals. Ens agraden els països descentralitzats. Estamos de acuerdo con todo lo que usted ha dicho en esta ponencia. Del mismo modo o modo parecido que suelo estar bastante de acuerdo con todo lo que ha venido escribiendo en los últimos años en diferentes medios de comunicación. Estoy de acuerdo cuando usted señala que efectivamente el autogobierno únicamente puede entenderse como un medio y no puede entenderse o no debería entenderse como un fin en sí mismo. Y estoy absolutamente de acuerdo, y así lo hemos planteado nosotros también aquí, que no tiene sentido hablar exclusivamente de la reforma del Estatuto de Guernica y que sobre todo lo que hay que hacer y que hay que plantear es la reforma de la Constitución española para ir efectivamente hacia un modelo federal. Nosotros no tenemos ningún miedo a emplear este término. Pensamos que efectivamente hay que ir hacia un Estado federal con el objetivo, como usted ha dicho, de clarificar competencias, corregir o modificar o cambiar este Estado autonómico que a día de hoy efectivamente no está cerrado y es profundamente inestable, ¿no? Ir hacia un cierre de competencias. El Gobierno no es contrario a reformar la Constitución, dice el ministro de Exteriores, para encajar el hecho catalán. Se ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy no quería abordar una reforma constitucional. No es verdad. La reforma constitucional está hecha, articulada y terminada. Y de aquellas, pues estaba de moda el decir que, bueno, que éramos una nación.
si usted coge la historia de Galicia y la historia de Cataluña, con todos los ejemplos y todos los matices que se puede poner, hombre, yo creo que nosotros, pero usted, en fin, históricamente, me lo digo históricamente, creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin Estado. Con respecto a lo del sistema auto, por empezar por abajo un poco, sí. El sistema autonómico, bueno, yo creo que el sistema autonómico puede gustar más o menos, pero yo creo que no tiene marcha atrás y que además ahora que se está planteando, porque las mayorías políticas lo que quieren precisamente es avanzar en un sistema que vaya incluso a un sistema federal, como está haciendo el Partido Socialista. Quiere decir que la clase política no quiere darle marcha atrás. No, yo lo que creo es que, como veo que es difícil que, objetivamente, creo que es difícil que este sistema tenga marcha atrás, lo que sí que tenemos que hacer las administraciones es reducir al máximo sobre todo los gastos que son superfluos. Puigdemont da un nuevo giro al desafío soberanista. En unas declaraciones dadas a un rotativo belga, reconoce por primera vez una vía alternativa a la independencia total de Cataluña. Textualmente, reconoce aceptar otra relación con España sin que esta implique la independencia. Esta declaración supone un antes y un después en el desafío catalán, donde la vía federalista, planteada por Pedro Sánchez, parece cobrar fuerza. Sorprendentemente, el expresidente de la Generalitat afirma haber defendido siempre esta posición, lo que le distancia de la CUP y rompe radicalmente con las decisiones tomadas en los últimos meses por parte del expresidente. Puigdemont dice que la independencia no es la única solución para Cataluña. En Ginebra, en el marco de un debate sobre el proceso político en la región española, afirmó ante los medios que, entre otras opciones, el modelo suizo de autonomía federal sería el más eficaz. La Confederación Helvética tiene una estructura descentralizada en la que sus unidades territoriales tienen muchas competencias. Cada año se celebran varios referendos sobre diferentes medidas políticas, económicas y sociales. No, what we need is a renewed political vision, an inclusive dialogue. A vision that the future and the interest of all people living in Spain, all people living in Spain, lies in a multicultural, multilingual, federal state embedded in a multicultural, multilingual, federal Europe. So, Mr. Chairman, I urge all sides to stop the escalation. And to go and sit around the table. And the spirit there around that table has to be the understanding that the future of more than 70 European nations, the future of Catalonia, the future of my own Flemish community, lies not in brutal separation, but lies in deep cooperation. Cooperation inside federal structures in a federal Europe. Dos eurodiputados han reunido sus ideas sobre el futuro de Europa en un libro. Por Europa es un manifiesto por un cambio radical, una auténtica revolución, como explica el eurodiputado liberal y uno de los autores, Guy Verhofstadt. Se trata de un libro escrito con rabia, una rabia contra las élites nacionales que, según Dan y yo, son incapaces de gestionar la crisis de hoy. Y decimos muy claro que el único camino para el futuro, la única solución realista es crear ahora una Unión Federal, una Europa Federal. Para Daniel Cohn-Bendit, eurodiputado verde, autor también del libro, los gobiernos de los Estados miembros deberían tener más presencia en Europa. Creemos que la arquitectura europea tiene que estar parlamentarizada. Sugerimos que la Comisión se convierta en el verdadero gobierno de Europa y creemos que debería haber dos cámaras, el Parlamento y el Senado. El Senado podría estar formado, por ejemplo, por los gobiernos de los Estados miembros o por los representantes de los parlamentos nacionales.
Esto sería una arquitectura democrática. El libro está disponible en español y en otros 5 idiomas. I have to tell you very honestly, I think it's not to the European Union to interfere in this question, and certainly not in the way as Mr. Barroso did and Mr. Juncker did. That's not what can happen. We think that, and I think, it is a question of Spain and the Catalans. And I hope that we can make progress by dialogue between Spain and the Catalans. And that in this respect, we take also into account the opinion expressed by the citizens. Expressed by the citizens in one or another way. That's our position. And that's a position in which European Union is playing a positive role and not a negative role, as has been expressed by Mr. Barroso and Mr. Crec que queda clar que en Guy Verhofstadt és un constructor d'Europa i un amic de Catalunya. Il avait rassemblé tous les grands questions. C'était très. I reacted in the press conference against what Barroso said or what Juncker said about Catalonia. And I said, no, it's not, Europe has not to interfere in such a way in what is happening. I think it's mainly a question of Spain and the Catalonians. That can be solved, hopefully, by dialogue. And in this dialogue, we have to take into account the opinion of the citizens, expressed in one or another way. I say one or another way because it can be a consultation, it can be an election, or one or another way. And that is what I said. Europe has to play a positive role in this and not a negative. Actual que hi ha a Europa és gairebé sempre discurs localista, discurs d'estat, d'estat-país i poc projecte europeu. Ara sembla que hi ha alguna llum d'esperança en algun sentit perquè algunes eleccions poden haver donat un resultat una mica millor. Però no en feu cas del tot, perquè la idea d'Europa, de l'Europa política que nosaltres defensem, que en definitiva seria uns Estats Units d'Europa, o unes Nacions Unides d'Europa, i aquí Catalunya hi tindria un pes significatiu com a nació dintre del conjunt europeu, això avui no forma part normalment del que és el projecte dels grans estats europeus i dels petits tampoc. Però jo crec que nosaltres, encara que anem contracorrent, aquesta idea l'hem de defensar. És una idea que va néixer fa 60-70 anys enrere, que no ha aconseguit desenvolupar-se del tot, però que nosaltres, com a catalans, podem ser un dels referents, potser al començament dels pocs referents en aquest conjunt europeu i segur dels molt pocs del sud d'Europa que defensi aquest projecte d'una Europa políticament federada, políticament integrada, políticament unitària en el sentit d'arribar a representar una gran federació política que tingui veu, vot i pes en el món. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado en Bruselas su proyecto soberanista. Ha reconocido que los tratados no dicen que una Cataluña independiente de España seguiría estando en la Unión Europea, pero recalca que tampoco dicen lo contrario. The question will be,
La cuestión será si la Unión Europea está preparada para ofrecer soluciones a países como Cataluña. Que quieren ser de la Unión Europea, tienen derechos de la UE y lo único que quieren es cambiar el estatus político. Pretende hacer un referéndum sobre la cuestión catalana si obtiene una amplia mayoría en las elecciones anticipadas del 25 de noviembre. En septiembre, 1,5 millones de catalanes acudieron a la manifestación independentista de la Diada. Si hacerlo en el marco de la ley española no es posible, entonces vamos a intentar hacerlo en el marco de una ley catalana, una ley específica para consultas populares. Mas quiere una Europa federal donde encaje el Estado catalán y está en contacto con otras regiones con aspiraciones separatistas como Escocia o Flandes. C'est pas un contre-courant du mouvement européen, ça, Carles Puigdemont? Mais non, parce qu'aujourd'hui, les indépendances veulent dire les interdépendances. Parce que l'indépendance d'aujourd'hui, c'est pas l'indépendance du 19e siècle. C'est contre la modernité, ce sont les États-nations. Parce qu'il n'y a pas une seule identité, il n'y a pas une seule langue, il n'y a pas une seule culture, il y a plusieurs. Et la Catalogne, c'est un reflet de tout ça. Il y a beaucoup de langues, beaucoup d'identités, beaucoup de cultures. Pese a la resistencia del Partido Convergencia Democrática de Cataluña, encabezado por el político catalán Ramón Tremosa, el candidato a la presidencia de España, Albert Rivera, definió hoy la incorporación del Partido Ciudadanos al Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Y no podremos superar la poca importancia, nuestra insignificancia a nivel geopolítico si no tenemos una única política exterior, incluida una comunidad de defensa única. Y por todas estas razones, tenemos que dar un paso adelante y refundar la Unión Europea. Y quizá Gran Bretaña pueda ayudarnos en este ejercicio. El Brexit dará la oportunidad de lanzar estas reformas, tanto si se queda el Reino Unido dentro de la Unión Europea como si no. Quizás sea más fácil predecir los resultados de las elecciones españolas que las del Brexit. Pero bueno, yo creo que este momento debemos utilizarlo, este momento del referéndum, para adaptarnos, para superar de una vez por todas toda la resistencia que se ha ido acumulando contra ese cambio que es necesario. Porque el mundo actual, señoras y señores, no es el mundo del siglo XX. No, vivimos en un mundo globalizado que ya no está dominado por naciones, está dominado por imperios. China no está en Asia, es un imperio. Igual que nosotros, Europa somos una civilización. O India. India no es una nación. Es 2,000 naciones, 20 idiomas diferentes y 4 grandes religiones, Estados Unidos, Rusia. Seamos sinceros, solo unidos podremos defender nuestros intereses y nuestros valores. Podéis llamarlo Unión Federal, Unión, lo que queráis. Lo importante es que demos ese paso adelante ahora, antes de que desaparezcamos del escenario mundial a nivel mundial. Y tenemos que asumir todas las responsabilidades, que es lo que está haciendo Ciudadanos. Realmente Ciudadanos ha nacido como respuesta a, o como reacción a aquellos que no han asumido sus responsabilidades políticas y económicas, los que no han tenido la valentía de actuar. Os puedo decir que durante más de 9 años fui primer ministro de mi país, he estado en la política desde que era muy joven, más de 40 años. Desgraciadamente empecé hace ya muchos años y creedme cuando digo que he visto a muchos políticos en esta carrera de más de 40 años, tanto en Bélgica como en la escena europea. Y desgraciadamente hay poca gente como Albert, poca gente con unas ideas liberales sólidas y con una convicción europea sólida, una persona que cree que puede mejorar lo que ha recibido de las anteriores generaciones en lugar de ponerlo en peligro. Y es, representa una nueva manera de hacer política. Así que les dejo con Albert de Ciudadanos y espero que, bueno, que esto represente una forma nueva de hacer las cosas para Europa y para todos.
todos los que ha dicho Inés, todo lo que representa Cataluña, todas las políticas que tenemos que aplicar, súmenle si quieren Europa, súmenle los valores europeos, que es el futuro. El futuro no pasa por levantar nuevas fronteras, el futuro pasa por no construir más fronteras. Yo quiero vivir en una Europa sin fronteras, en una Europa unida, en los Estados Unidos de Europa. Y yo quiero que nuestros hijos vean algún día y cuando les pregunten ¿de dónde sois? Somos de los Estados Unidos de Europa. Eso es lo que quiero que contesten. Buenos días, señor Rivera. Hoy se difundirá un manifiesto firmado por 25 antiguos ministros del Partido Popular, del PSOE y también de la antigua UCD, en la que, entre otros puntos, defienden que se haga un esfuerzo en el orden de la reforma constitucional para reconocer lo que ellos llaman la singularidad de Cataluña, es decir, para hallar fórmulas que permitan encajar esta singularidad de Cataluña en el orden constitucional español. ¿Usted estaría de acuerdo en transcurrir por esa senda y cree que esa senda serviría para diluir los bandos, tal como usted acaba de manifestar? Bueno, primero yo ya creo que Cataluña ya es una comunidad autónoma singular, igual que lo es Galicia, País Vasco, Baleares o la Comunidad Valenciana, porque se nos reconoce nuestro plurilingüismo, nuestra cultura. De hecho, se reconoce incluso en la propia Constitución que algunas autonomías de España proceden de algunos estatutos previos a la época de la dictadura. En definitiva, nuestra Constitución ya reconoce la singularidad lingüística de algunas partes de España. Lo que no podemos hacer de eso un privilegio. Es decir, una cosa es que se reconozca la cultura de una comunidad autónoma, sus dos lenguas, incluso su historia, y otra cosa es que vayamos a una España a dos velocidades, en la que hay una o dos comunidades blindadas con privilegios económicos, con privilegios territoriales, y el resto. Yo eso no creo en eso, porque eso es una mala solución, eso es un parche para acabar volviendo al debate identitario. Yo creo que al revés, lo que hay que hacer es una reforma de carácter federal, donde se aclaren las competencias autonómicas, las locales, las estatales, su financiación autonómica, que sea de carácter federal, como en Alemania, que es perfectamente homologable a lo que tenemos en España. ¿Sería posible de alguna manera encontrar un ajuste, un afecto entre esa España republicana y esa Cataluña republicana? No tengo ninguna duda de ello, pero ninguna. Es que nos necesitamos por muchas razones. Queremos formar parte también del mismo espacio geopolítico. Queremos liderar políticas en el Mediterráneo. Queremos ser un contrapunto a ciertas políticas europeas. Claro que sí. No, y además, a lo mejor una España republicana que verdaderamente, no como esa broma del PSOE del federalismo, sino que verdaderamente hubiera entendido qué es lo que significa el federalismo, seguramente no nos habría llevado hasta aquí. ¿Qué significa el federalismo, de verdad? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La gente pone de ejemplo el modelo alemán en algunos puntos. No lo conozco suficientemente para decir que es un modelo que nos pueda venir bien, pero algunas de las cosas que ahí están, que se intentaron clonar mal, ahí dan las garantías para que ciertos excesos no se hubieran producido. Warum nehmen wir uns eigentlich jetzt nicht vor, 100 Jahre nach unserem Heidelberger Beschluss, 100 Jahre später, spätestens im Jahre 2025 diese Vereinigten Staaten von Europa verwirklicht zu haben? Ich will, dass es einen europäischen Verfassungsvertrag gibt, der ein föderales Europa schafft. Dieser Verfassungsvertrag, der muss mit den Menschen erarbeitet werden. Und wenn wir ihn haben, dann muss er in den Mitgliedstaaten vorgelegt werden. Ja, und wer dann dagegen ist, der geht dann eben aus der Europäischen Union raus. Lasst uns endlich den Mut aufbringen, Europa beherzt voranzubringen. Nicht dieses Drehen an Stellschräubchen. Lasst uns Mut haben. Nosotros somos una izquierda europeísta, internacionalista, porque sabemos que las causas de los trabajadores y las trabajadoras ahora mismo, más que nunca, necesitan de una Europa distinta a la que se está construyendo. Nosotros queremos integrar soberanías, porque es la única forma de hacer frente a los grandes desafíos
globales que tiene la humanidad por delante y que tienen que ver no solamente con la digitalización, el cambio climático, sino también con los cambios de paradigma que se están produciendo en el siglo XXI, también en la cuestión política. Por eso defendemos una España federal en una Europa federal, porque solamente a través de modelos federales donde compartimos esas soberanías, esas decisiones, seremos capaces, uno, de lograr responder a esos desafíos globales y hacerlo además con la mayor y la mejor de las calidades democráticas. Nosotros llevamos mucho tiempo proponiendo que el Senado se tiene que parecer mucho más al Bundesrat alemán y ser una cámara de representación territorial. Nosotros llevamos diciendo que apostamos por un modelo federal o confederal en nuestro país que implique, bueno, pues asumir que construir una España de la fraternidad implica reconocer la diversidad y que nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Y eso es lo que hemos defendido, eso es lo que hemos defendido siempre. Es perfectamente legítimo, además, que haya compañeros que a veces puedan hacer críticas. Eso es un partido democrático, en el que cualquiera puede hacer críticas tanto en los órganos como en los medios de comunicación. Eso es perfectamente legítimo. The people of Catalonia have the right and a historic duty to themselves to make up their own minds on what they want Catalonia to be part of and how they want it to be integrated within Spain, within the European Union. The people of Catalonia deserve the right to a process which will help them determine their future and their constitutional arrangement. Empezamos esta entrevista imaginando cómo sería Europa dentro de 10 años si no cambia nada. ¿Cómo sería la Europa que le gustaría ver dentro de 10 años? ¿Podría hacerme una descripción? Give me a snapshot of what that will look like. Sure. Well, how about a federal Europe? ¿Por qué no una Europa federal con una constitución que hubiésemos redactado conjuntamente como resultado de una asamblea constituyente, formada por representantes que hubieran sido elegidos en un marco paneuropeo, de manera que un francés pudiera votar por griegos o alemanes o finlandeses para representarles en una asamblea? Una Europa en la que tuviésemos un gobierno federal sobre la base de un sistema de una persona, un voto. La cuestión es cómo lograrlo. Ahí está la dificultad. ¿Cómo impedir la caída? ¿Cómo estabilizar la economía, la política, la geopolítica y las divisiones? ¿O al menos impedir el desarrollo de nuevas divisiones? Que nuestra visión sobre la prosperidad compartida y un sistema de gobierno compartido puedan convertirse de nuevo en un sueño común. And a shared polity can become common dreams again. Populists try to make us believe that by closing our borders, we will be safer. They are lying. The only way to protect Europe is to build a strong and united defense. Europe drones in dozens of bilateral and regional military cooperations between France and Germany, among the Nordic countries, the Benelux, but that's simply not enough. We spend half of the American military budget, yet we can only conduct 15% of their operations. And there is one simple reason. We are duplicating nearly everything. Only a European army with a unity in command will increase our capacity to defend ourselves. Only then will we be capable to defeat ISIS. Only then can we stand up to Putin again. And only then will we possess a credible alternative for the Americans. Obama has been crystal clear on this. For far too long, the Europeans have behaved as free riders. It's time, he said, that we, Europeans, take up our own responsibility. Look to the Syrian tragedy, for example. It's not America. It's Europe that face all the negative consequences. So let's create a European defense community. And it is that if the United States of Europe is a good idea,
It is not an idea that should be wasted and subsumed in the context of trying to solve the current crisis. Let me put it very simply. The federal option will only be possible once the crisis is over, not as an antidote to the crisis. We will only be capable and worthy of federation when, as Europeans, we can imagine a future in which Greeks and Germans will be voting in Greek and German politicians to represent us. We will only be able to effect a decent federal Europe when we can imagine a situation where our national armies are dissolved and are merged into a common European defense force. We are only going to be able to put together a decent federation if we can imagine a situation where our views are assessed within Europe on the basis of their merits and demerits alone, what the ancient Athenians used to refer to as isigoria, as opposed to judging what somebody says on the basis of who they are, what accent they speak in, which country they come from. And finally, at a symbolic but a very important level, let me say this. We're only going to be capable of a proper federation when we can decide as Europeans what to print on our Euronotes instead of these abstract bridges and gates that symbolize one thing, our incapacity to agree on common symbols. Respecto a la OTAN, las bases, la presencia en España. Escúchele, aquí en Al Rojo Vivo, primera entrevista televisiva, José Julio Rodríguez acaba de fichar por ustedes y decía, las bases de la OTAN siguen en España. Escuche. La OTAN es una organización que se creó en un escenario determinado, para unas condiciones geopolíticas y geoestratégicas determinadas. Ahora estamos en Europa, en una organización distinta. Tenemos que construir una Europa, una defensa europea distinta, y esa es la apuesta por la que debemos hacer. Igual que luchamos por una unidad económica, una unidad monetaria, una Europa sin fronteras, que tenemos que luchar también por una política europea. Candidato Pablo Iglesias, compléteme la frase. Yo le digo, OTAN no, bases. Pues digo lo mismo. Yo digo lo mismo que dice Julio. La OTAN nace en un contexto de guerra. Pero ya no me dice OTAN no, bases fuera. Antonio, yo he dicho muchas veces que a mí no me gusta que haya soldados extranjeros en el territorio de mi país, y no tengo ninguna duda. Pero no se me escapa que la OTAN nació en un contexto de guerra fría y que sirvió para la modernización de nuestras fuerzas armadas. Y que nosotros queremos avanzar hacia un modelo que supere la OTAN, un modelo de defensa integral europeo, que es lo que está diciendo Julio y lo que decimos nosotros. Les Eurorégions. Ulrike Gero est partagée à l'égard des séparatistes du continent. À la tête d'un groupe d'experts européens, cette politologue étudie de près les mouvements indépendantistes. Il convient de se demander si ces sentiments séparatistes, si ce régionalisme n'est pas révélateur d'une quête identitaire, d'un besoin de retrouver ses racines. Une carte de l'Europe au Moyen Âge, on voit par exemple que l'Allemagne, qui était une vieille confédération européenne, s'étalait sur des territoires aujourd'hui répartis entre la Suisse, l'Allemagne du Sud et la France. Or, toutes ces contrées ont en commun une tradition alémanique. Et au cours des 200 ou 300 dernières années, on a pour ainsi dire plaqué des États nationaux sur tout ça, sans tenir compte de ces groupes régionaux. En réalité, l'Europe est un ensemble de régions. Ulrike Gero a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions.
L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. On voit actuellement une floraison de documents, je peux les citer un peu en vrac, la charte des langues régionales, la convention 4 pour la protection des minorités, la régionalisation, que ce soit locale, puis au niveau des régions, le passage de 22 à 13 régions avec Hollande et Valls, ce n'est pas l'effet du hasard, ça découle de ce document allemand de 1997, la recommandation 34 du CPLRE, qui est le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, qui stipule, donc qui lance, qui promeut la régionalisation, et c'est l'article 16 en particulier qui favorise les fusions de régions. Le fait que ce sont les autorités allemandes qui ont décidé de mettre en place, je cite, une Europe à structure fédérale en 1987. Et quand je dis les élites politiques allemandes, c'était tous les ministres-présidents de Bavière, de Saxe, etc., en liaison avec le gouvernement allemand de l'époque pour préparer Maastricht. À la fin, il dit, et c'est le passage évidemment qui compte, il dit que la politique qu'il faut que l'Allemagne donc, ait à l'égard des pays de l'Est, entre autres la Pologne, mais tous les pays de l'Est, c'est en fait une politique que l'Allemagne pratique déjà au sud, à l'ouest et au nord, dans le domaine de la coopération transfrontalière. Et là, je me suis dit, voilà le message. L'air de dire, regardez ce qu'on fait au sud, à l'ouest et au nord, et vous comprendrez ce qu'on va faire à l'est, en Pologne, République tchèque, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, grâce à la construction européenne et à un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, qui en fait est allemand, et un de ses présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, l'objectif c'est de transformer les frontières étatiques en frontières administratives. Donc la reconnaissance de la frontière étatique germano-polonaise est vidée comme une coquille, parce que vidée de tout sens, puisque cette frontière germano-polonaise, du fait de la coopération transfrontalière, est appelée à devenir une frontière administrative. Et une frontière administrative, bah, on peut la traverser sans problème. Es que todo dependerá, todo, absolutamente todo dependerá de la postura de Europa. Mire, yo pienso, es mi opinión, que lo que se está viviendo en Cataluña es un, llámele experimento y póngale comillas, de un futuro modelo de Europa. Es decir, actualmente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hemos estado viviendo en un modelo de Europa basado en los estados. El concepto de Estado, todos conocemos, son las fronteras, todos juntos, yendo a más, etcétera, etcétera. Yo creo que este modelo ya está cambiando. Yo creo que vamos a un modelo de Europa basado en el eje de regiones. Es decir, ¿qué regiones? Cataluña, Lombardía, el Véneto, Baden-Württemberg, Euskadi, Flandes, sur de Inglaterra, Dinamarca. Bueno, Dinamarca es un país, pero es tan pequeño que es casi una región. Yo creo que vamos a esto. Europa tiene que ser un país, tiene que ser unos Estados Unidos de Europa, pero a mí me parece que una de las riquezas fundamentales de Europa, si no la más, es la diversidad, es la variedad. O sea, yo creo que parte de la riqueza que tiene Europa, y si nos comparamos con otro gran gigante como es Estados Unidos, que es un país completamente uniforme, o sea, es un país que yo conozco muy bien, he viajado mucho, y Estados Unidos es muy parecido. Te vas a la costa este, a la costa oeste, se habla el mismo idioma, la gente come lo mismo, no hay variedad. Mientras que, ¿qué es Europa? Europa es un compendio de culturas, de lenguas, y eso es una grandísima riqueza. ¿Pero qué queremos hablar? Esperanto. O sea, no nos damos cuenta de lo que perderíamos si queremos laminar toda esa diferencia cultural. Me parece que es la gran riqueza de Europa, la diferencia cultural. La tenemos que cuidarla y la tenemos que mimar y hasta potenciar. También creo que en el futuro los centros de poder en Europa no van a estar tanto en las capitales de los estados que ahora conocemos, sino en las regiones. En el ejemplo de Euskadi, desde luego el futuro pasa por la región del eje atlántico. Desde Burdeos hasta Bilbao, tal vez Santander, un gran eje, una conurbación, una zona, en fin, ahí es donde va a residir el poder, digamos, en esta zona. Luego habrá un arco mediterráneo, habrá, en fin, habrá diversos centros de poder o diversas regiones, digamos, en torno a las cuales otras regiones podrán orbitar.
Nous avons souhaité avec le président Puigdemont avoir un premier acte, une lettre d'intention qui va préfigurer un futur accord de coopération. Nous allons coopérer sur plusieurs domaines parce que nous partageons les mêmes ambitions avec la Catalogne et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Tout d'abord l'innovation. Alors innovation bien sûr dans la liaison entre nos deux régions à travers la LGV. J'ai pu le rassurer sur les avancées que nous allons avoir de façon très concrète avec une enquête publique dès l'année prochaine, mais également innovation technologique, tout particulièrement dans le domaine des start-up, dans l'économie numérique. Nous avons de vraies pépites sur notre territoire en Occitanie, que ce soit à Montpellier ou que ce soit également à Toulouse avec l'IoT Valley. Et bon, elles vont être fondées sur l'amitié, les partenariats, sur une agenda avec des défis qu'on a identifiés, qui sont des défis communs. Et avec un rare énormément de large sur notre réalité, soit de questions de transport, d'infrastructures ferroviaires, soit de questions de culturelles ou linguistiques, le tourisme, la formation, la lutte contre les changements de climat, etc. Donc ce sont des rapports normaux entre des territoires que sont des territoires amis, que s'aiment beaucoup entre eux, qu'ils veulent continuer à collaborer, à partager, donc ces espoirs pour l'avenir. Oui, maintenant, avec l'union des deux anciennes régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ce sont maintenant des régions qui sont un peu comparables en termes de population. Nous approchons les 6 millions d'habitants. La Catalogne dépasse les 7 millions et demi. En termes de PIB, nous sommes sur 152 milliards pour notre région. Pour la Catalogne, nous dépassons les 210 milliards. Ensuite, sur le budget, nous avons quand même encore une différence. Même si nous avons progressé, puisque nous sommes passés de budget qui était d'un milliard d'euros à cette année, nous avons voté un budget de 3,5 milliards. Mais surtout, nous avons une culture commune. Nous sommes de culture romane et nous voulons travailler sur les cultures catalanes et occitanes, développer la diffusion des langues régionales et développer aussi la connaissance de ces cultures régionales qui permettent de solidifier l'appartenance à un territoire et qui permettent également d'être dans les valeurs de la République. La présidence de la Eurorégion Euskadi-Aquitania a passé hoy de manos de Alain Rousset à Íñigo Urkullu. Se trata de una entidad que promueve la cooperación entre ambas regiones y la defensa de intereses comunes. Por eso, una de las cuestiones que más tiempo ha ocupado a ambos dirigentes es la necesidad de contar con una conexión de alta velocidad. Todo esto es el trazado del tren de alta velocidad. Nuestro objetivo es reforzar el posicionamiento de la fachada atlántica y del territorio pirenaico en el marco europeo. Para ello, necesitamos proyectos compartidos. El plan es una palanca para activar nuevos proyectos de participación público-privada, proyectos que nos pueden permitir acceder de forma más eficaz a programas como el Espacio Atlántico, el Programa Operativo de los Pirineos o al Horizon 2020, el mayor programa marco de investigación e innovación en la historia de la Unión Europea. Así, como están viendo, se presentaba en Barcelona la plataforma Sociedad Civil Catalana. Fue el pasado día 23 de abril, festividad de San Jordi. Era la puesta de largo de una asociación que forman unas 1.300 personas y que contó en esa presentación, que estamos viendo, ahí, esa que están viendo en pantalla, con el apoyo de representantes de distintas formaciones políticas, entre ellas Partido Popular Catalán, PSC, Ciutadans, UPyD o Vox. El acto también sirvió para dar a conocer el manifiesto que recoge la razón de ser de Sociedad Civil Catalana. En él se destaca su reivindicación de una Cataluña democrática dentro de una España, dicen, según leo textualmente, que haga bandera de su unión en la diversidad. Piden además el pleno respeto a las lenguas catalanas y castellana y recuerdan que sus firmantes tienen unos orígenes, profesiones e ideologías diversos. Joaquim Coll es uno de los impulsores de la Sociedad Civil Catalana. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por
elegir-nos per trasnochar un poquito. El federalisme, d'entrada el que m'agrada és això, és la idea de la federació, que vol dir cooperació, que vol dir unió, que vol dir lleialtat, que vol dir cooperació, i això com a persones d'esquerra que em sento, em remet una mica a una tradició, que també és la tradició en definitiva dels treballadors, no? I el primer que han fet, que van fer els treballadors, va ser federar-se, va ser unir-se, no? Perquè en definitiva jo crec que units en el respecte a cadascú, doncs està a la força, no? Tu pueblo está aquí. Estamos aquí para defender la libertad, para defender la justicia, la democracia, el Estado de Derecho. Estamos aquí para defender la igualdad. Estamos aquí para defender la tolerancia y el pluralismo. Estamos aquí para defender a España. Estamos aquí, catalanes todos. Los de 8, 10, 12, 14 apellidos catalanes, catalanes del norte, del centro, del sur, del este, catalanes de todas las sangres, de todos los vientos, de todos los orígenes, de todos los colores, de todos los sabores, la Cataluña mestiza, la Cataluña plural, la Cataluña de todos. Cataluña somos todos, somos ciudadanía viva. Que se note, visca Cataluña. ¡Viva España! ¡Viva, viva Europa! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! Vostès, no sé si m'equivoco, tres, vostès bastant partidari de la reforma de la Constitució federal, una reforma federal de la Constitució? Si li vol dir federal, quin tipus de federalisme? Ah, no, jo li demano, perquè sé que és l'opció del PSOE, per exemple. Claro, també, perquè no? És que Estats Units és un estat federal. Sí. I és un model que és molt diferent del federalisme alemany. Llavors, jo m'agradaria saber si hauríem de seguir el model dels Estats Units o el model d'Alemanya. Vostè, que és una experta, en quin hauríem de seguir de model? Jo penso que encaixem més en l'alemany, però també tenim el model belga, que és un altre tipus de federació, i també tenim el model suís, que n'és un altre. Per tant, diguem-ne, i també tenim característiques pròpies que no coincideixen ni amb Alemanya, ni amb Bèlgica, ni amb Suècia. No hem de copiar, hem de mirar a veure quina és l'estructura que pot donar una resposta raonable, diguem-ne, des del punt de vista polític, econòmic i social, als problemes que ara tenim plantejats. I aquesta esquerra còmplice que es diu que no és nacionalista, però se'n va darrere dels nacionalistes i els hi balla l'aigua. Què fa aquesta esquerra que no està aquí? Aquesta esquerra que no està aquí, com l'esquerra real que està aquí. Què fa aquesta esquerra? I permeteu-me que utilitzi una mica el llenguatge de l'adversari. Jo sóc un botifler. Sóc un traïdor, permeteu-me que em posi les ulleres que no m'equivoqui, sóc un traïdor a mentides, a historietes que us inventeu cada dia, des de la de 1714 a totes les demés. Prefecte, no os quiero entretener más, os agradezco muchísimo de vuestra presencia y cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Saps com se diu la història d'aquests últims anys, d'aquests darrers anys, a Catalunya? Cuéntame cómo pasó, però en versió original. Queridos amigos y amigas, yo tomo la palabra no porque haya sido un fiscal contra la corrupción de toda la clase política, incluida la catalana especialmente.
Hoy, en un acto como este, debo hacer alguna precisión antes de seguir leyendo el manifiesto. En primer lugar, un homenaje a los jueces y fiscales de Cataluña que están soportando insultos constantes de los independentistas cuando actúan defendiendo la legalidad y la razón democrática. Ya está bien, ya está bien. Lo voy a leer porque me parece que es la mejor manera de sintetizar y de expresar claramente lo que pienso y siento hoy en este acto tan hermoso, tan fraternal, tan federalista y tan importante. Yo soy uno de la mayoría de catalanes y catalanas que luchamos por un pueblo de Cataluña solidario con los pueblos de España, empeñados en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado federal. Pero escucharme también todos los españoles que nos estén viendo por televisión. No caigamos en el error, no nos equivoquemos. No caigamos en el error de creer que porque tenemos una constitución escrita que respetamos y defendemos, tenemos también un cuerpo político constituido. Son dos cosas diferentes. Las constituciones se basan en los consensos de los pueblos. Y hay que adaptarlas y reformarlas para adaptarse a la situación actual y permitir que la convivencia permita... Si lo he entendido bien, usted entiende que detrás de todo esto hay, entre otras cosas, un problema identitario, de identidad. Claro, ¿esto cómo se soluciona? Es el gran problema identitario. Señor Borrell, ¿esto cómo se soluciona? Un problema que, por cierto, del que ya hablaba, y ya ha llovido, cada vez menos, pero ya ha llovido, el propio Ortega y Gasset, incluso antes, si me apura. ¿Cómo se arregla esto? ¿Reformando la Constitución? ¿Poniendo en valor eso que los socialistas llaman la tercera vía? Si reformamos la Constitución, ¿cómo? No, los socialistas no llaman la Tercera Vía. La Tercera Vía es una asociación ciudadana que ha nacido por libre en Cataluña, que no está vinculada, que yo sepa, a ningún partido político, ¿no? Ayer en la presentación estaba el... Bueno, invitaron. Felipe González estaba... No, Felipe González hoy tampoco representa al Partido Socialista, ¿no? No nos engañemos. Es una figura... no tiene ninguna responsabilidad, que yo sepa, en el Partido Socialista. Es una figura... Bueno, si quiere, le replanteo la pregunta. ¿Federalismo sí? ¿Federalismo no? Para mí sí, es la única solución. ¿Qué quiere decir federalismo? ¿De dónde viene? La palabra federe viene de unir. Federe es unir. Unir y cooperar. Y la única solución para mantener a España unida es la cooperación. Y por eso cuando me llaman unionista, ¿usted es unionista? Pues supongo que me lo dicen con voluntad de agraviarme, pero no, oiga, sí, si soy federalista, soy unionista, es etimológicamente cierto lo que usted me dice. ¿Hay mucha diferencia de un Estado federal a lo que tenemos nosotros ahora mismo? La principal diferencia es que en un Estado federal hay federalistas. Hay lealtad federal. Y esto es lo que no tenemos nosotros. No hemos construido un sistema de lealtades y de instrumentos de cooperación entre los poderes territoriales. Eso se construye con instituciones, se construye con diálogos, se construye con... Pero claro, los nacionalistas e independentistas hoy son lo contrario del federalismo. Si federalismo quiere decir unión cooperativa, el independentista es justo lo contrario, no les vas a convencer. Hay que convencer a aquellos que se dan cuenta de que es la vía que tiene menos costes y más ventajas. Queridos amigos, creí que me habían dado otro premio Nobel. Esa es la generosidad catalana. Te la otorga Societat Civil Catalana. Todos los pueblos, modernos o atrasados, viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión. Y es verdad que la pasión puede ser generosa y altruista cuando la inspira la lucha contra la pobreza o el paro. Pero la pasión puede ser también destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo.
Hola a todos. Hola a todos. Bonjour à Barcelone. Quina emoció increïble, increïble per mi. Jo, que vaig néixer fa uns anys, en el barri d'Horta, aquí a Barcelona, mai m'hauria pensat trobar-me a uns quants metres d'aquesta estació de França, que coneixo bé, on marxàvem i arribàvem amb els meus pares, per dir-vos que Europa necessita a una Espanya unida, a una Espanya amb Catalunya i una Catalunya amb Espanya. És el missatge d'Europa, és el missatge de França, sí. El ex primer ministro francés Manuel Valls podría ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. El político francés, que nació en la capital catalana y participa activamente en el debate sobre la independencia de Cataluña, siempre contra los postulados soberanistas, ha sido muy explícito al ser preguntado al respecto en el programa matinal de Televisión Española. Sí, de una forma u otra, continuar ese debate político, intelectual. Es que puedo ir más lejos. Bueno, me lo voy a pensar. Forjado ideológicamente en las filas del Partido Socialista Galo, Manuel Valls ha ido escorando sus posicionamientos hacia la derecha. Fue candidato a las primarias para las últimas presidenciales francesas, pero sufrió un varapalo tremendo y dejó el partido. En diciembre participó en un acto de apoyo a la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas. Bueno, pues en primer lugar les debo confirmar que el señor Valls se está planteando poder ser candidato y estar presente en una campaña española, en este caso en Barcelona. En segundo lugar, les puedo confirmar que Ciudadanos está abierto a que gente como el señor Valls esté en nuestras listas electorales. Efectivamente hay primarias y eso lo tenemos en cuenta y lo respetamos, pero yo no les voy a negar que, y lo he dicho públicamente y lo repito hoy aquí, vamos a abrir las puertas al talento, vamos a salir a ganar las elecciones, es uno de los temas que hablaremos hoy en nuestro encuentro nacional. Y desde luego, una persona del nivel del señor Valls, primer ministro, un demócrata convencido, un amigo de España y de Europa, ¿no? Una persona que ha defendido esos valores en plena crisis del separatismo catalán, desde luego que para nosotros merece todo el respeto. Así que ahora mismo puedo decir que están las puertas abiertas, que he hablado también con el señor Valls, que él se lo está planteando y que Ciudadanos cree que tiene que haber una candidatura ganadora. Vous avez deux petites minutes à nous accorder, on a quelques questions à poser. Oui. Est-ce que vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 oui. et en 2009 on aimerait savoir. Non, une fois seulement. En 2008, c'est tout. Oui, absolument. D'accord. Attendez, je signe. Paris, le 4. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui est débattu? D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce pouvoir. J'ai été invité comme le sont des responsables politiques importants. Je ne suis pas censé le dire, mais par exemple, il y avait Hubert Védrine, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères vert, Joska Fischer, qui était aussi invité à cette conférence pour écouter, pas pour m'exprimer. Il y avait le directeur général de l'FAIS. Je pense que c'est un lieu de rencontre entre les intellectuels, les journalistes, des économistes, des politiques. Moi, j'ai été invité comme un des responsables politiques, peut-être en devenir, avec d'autres pour participer, pour entendre ce débat. Je trouvais que c'était d'ailleurs, c'était au début de la crise, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai pas eu le sentiment d'être au cœur d'un vaste complot. C'était peut-être en plein dans la crise, mais ça existe depuis 1954, et puis ça, oui, bien sûr. Ça regroupe des gens qui sont en fonction. Quoi, des oui, en fonction, ou plutôt, il y avait Kissinger, hein, j'ai pas l'impression qu'il est en fonction. Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy. Il y a Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy, eux, ils sont influents dans leur institution. On retrouve Kissinger et Rockefeller et compagnie. Oui, bien sûr, mais compagnie, je sais pas ce que ça veut dire, compagnie. Mais c'est des lieux, mais comme il en existe beaucoup dans des cercles nationaux, dans des cercles internationaux. Si ça donne le sentiment que c'est un pouvoir, les gens qui décident du devenir du monde, je crois que nous.
que ce soit des lieux où les élites internationales... C'est une bonne question en tout cas, parce qu'en 2008, peut-être, par exemple, Hillary Clinton, qui avait participé au Bilderberg avec Obama, puis le lendemain, elle abandonne sa campagne, et puis Barack Obama... Oui, mais vous savez, les tests... Il y a plein de... Les tests complotistes, je pense qu'il faut... Clinton, le 91... Je pense pas que ce soit là l'endroit, je pense pas que Hillary Clinton s'est abandonné face à Obama à cause de ça. Ce qui est plus troublant, c'est Herman Van Rompuy qui a été reçu 5 jours avant par le groupe Bilderberg, 5 jours avant d'être nommé à la tête du Conseil européen. Vous êtes jeune, donc malheureusement ou heureusement, abandonner les thèses complotistes qui est d'une finance internationale, de la spéculation, des gens qui pensent la même chose et de la pensée unique, ça c'est incontestable, ici ou ailleurs. Mais c'est-à-dire... Il n'y a même pas besoin que les gens se réunissent pour qu'on puisse le critiquer. Moi, ça m'a intéressé parce que c'était l'occasion aussi d'écouter des avis très, très différents sur des sujets extrêmement... et même s'il y a une règle, quand on l'a invité, c'est de ne pas trop dire ce qui s'est passé. Enfin, c'est ça qui attire les soupçons. Oh oui, peut-être. Donc invitez-les à faire de la transparence. Merci. Oui, mais de par les fonctions qu'ils occupent, ils sont tout de même, les différents participants, ils sont tout de même capables de mettre en application des décisions qui peuvent avoir été prises sur place. À titre personnel, j'ai pas eu le sentiment de vivre ça, mais enfin, il y avait la reine d'Espagne, j'ai pas eu le sentiment que c'est elle qui dominait l'avenir de la politique nationale espagnole. Mais le fait que des... David Rockefeller, Kissinger, ils sont eux-mêmes dans d'autres... Est-ce qu'ils ont besoin de ça pour compter davantage dans leur pays? Honnêtement, non. Disons qu'ils sont déjà influents de par leurs institutions, dans les institutions dans lesquelles ils sont, mais en plus de ça, il faut donc qu'ils se retrouvent en secret. Vous êtes en secret, franchement, puisqu'il y a des manifestants devant et qui vont m'interroger. C'est pas médiatisé depuis 1954. Non, mais je ne sais pas que je ne veux pas vous répondre, mais n'ayez. Franchement, voilà. Je comprends les critiques qui peuvent être apportées sur telle ou telle institution. Là, ça fait un peu femme de ménage anticonspirationniste. Quoi. Ça fait un peu circulaire, il n'y a rien à voir. De qui? De toutes les personnes à qui on peut poser la question. Je vous réponds très franchement. Je pense, mais faites attention aux thèses complotistes. Selon vous, est-ce que ça a une légitimité démocratique, le fait que des journalistes puissent discuter avec des hommes politiques? Parce qu'il y a du monde qui attend. Une légitimité démocratique, je crois que ce n'est pas absolument pas le but. La démocratie, c'est le choix des citoyens, c'est le peuple. Vous ne pouvez pas interdire à des gens de se réunir. Pas vous interdire de me questionner, etc. On a bien l'impression que le clivage droite-gauche présenté par les médias, on se paye la tête du bon peuple, si je puis dire. Le club du siècle, par exemple, vous êtes membre aussi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire Que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes, pour la plupart. Mondialistes, oui. Au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça existe. Mais vous êtes pour une gouvernance mondiale, non, si je me trompe pas. Et puis, il y a même des gens qui expliquent que, par exemple, les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. Non, pas qu'ils n'ont pas eu lieu, non, c'était pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc ils posent une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle... Non, attendez, les mêmes... en question le 11 septembre, mais qui ne parlent jamais du Bilderberg. Les mêmes, mais c'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé, parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Mais les mêmes qui se retrouvent dans ces groupes... Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. Non, là, c'est terminé. Je vous remercie. Et les mêmes personnes qui se réunissent au Bilderberg, ce sont les mêmes qui font la promotion d'une idée de gouvernance mondiale. Jacques Attali, Herman Van Rompuy, sympathiques, comme vous, qui nient la Shoah. Non, parce qu'on a la limite. Non, pas psychopathe. Non, mais quand on nie le 11 septembre et quand on nie la Shoah, c'est qu'il y a un vrai problème. Personne ne nie le 11 septembre. Allez, au revoir. Je sais que le sujet est un peu bancal. Bonne fin de journée et surtout reprenez vos esprits. C'est important. N'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, bien sûr. Mais si vous aviez été dans la tour du 11 septembre, je pense que vous ne l'auriez pas nié. Ce sont les familles des victimes qui demandent une réouverture d'une enquête. Non, mais c'est peut-être même le complot judéo-maçonnique qui... Vous êtes une femme de ménage anti-conspirationniste. Au revoir. Ça, merci. C'est gentil, au revoir. Valls habla de fusiones voluntarias en una primera etapa, y después llegarían las uniones impuestas por ley. El objetivo es tener un nuevo mapa territorial para enero de 2017.
In a bid to ease the bureaucratic burden and save money, the French government is redrawing its inner borders to reduce the number of regions. Well, the plans have been met with anger, with richer regions unwilling to pay for their poorer neighbours. But as RT's Marina Kostareva reports, the EU might have its own vested interests too. This is what it could look like. 22 become 14, eliminating bureaucracy and supposedly saving France 15 billion euros. This is François Hollande's regional shake-up plan for 2015, or a copy of the decentralized regional model of Germany, according to Marine Le Pen. If this reform gets the green light, then the region of Alsace, where we are now, will merge with Lorraine. The problem is that while Alsace is considered relatively rich, its neighbor is a mining and steel region in decline, and people here don't want to end up paying for it. They're talking about hypothetical economic advantages. It's a booby trap. The real goal of those who pull the strings is a disintegration of nation states. The EU would deal directly with the regions. We're facing a dictatorship's will to impose a model which for France would be to integrate a regionalized Europe with a Euro-Atlantic bloc and a foothold to world governance. Pierre Lard claims these documents, dated back to 1997 by the Association of European Border Regions, as well as the 2002 map of regionalized Europe by the Assembly of European Regions, is proof that the Union has long been planning to regionalize the countries to gain more control. We will be part of something that does not even have a name for now. And now there's a growing number of French politicians who are also speaking out against this regional shakeup, saying it's putting the country's identity at risk and opening the door to something which could not only reshape France, but make it disappear. Marina Kostareva reporting from France for RT. Quedan pocas semanas para el cuarto congreso del Movimiento Europeo. Algunos de los delegados españoles, los monárquicos, asisten a la boda de Juan Carlos y Sofía. No creo que esté ninguna relación exista entre lo que es la celebración de la boda real con los acontecimientos que se producen en Múnich. Sé que en algún momento, desde algún medio, se ha insinuado algo en esta dirección. A mí me parece que es como el gran problema que hay en este momento, es el problema soberanista, secesionista o centrífugo. Pues pienso que el príncipe Felipe, en esa reforma de la Constitución, una de las primeras cosas que puede proponer reformar no es la forma de Estado, sino la organización territorial del Estado. Eso sí que es un tema serio, eso sí que es una gran reforma esencial de la Constitución. Es decir, monarquía federal, alentar y auspiciar y proteger un federalismo auténtico que una, distinguiendo sin separar, y la mejor argamasa, el mejor cemento para esa unión de lo distinto, de lo diferente, es un rey que no sea de ningún partido, que no sea de ningún sesgo, que no tenga derrotas ni por la derecha ni por la izquierda, y que siendo independiente, que es como tiene que ser un rey, apartidista, sea rey de todos y de ninguno. Sí, Juan, aquí la cuestión está en saber, en adivinar, en que lo declare pronto, en su mensaje primero, como en su discurso primero como rey. Felipe VI, si su ánimo es no solo un cambio de personas y un cambio de generación y un cambio de talante, sino también una posible reforma de la Constitución en la distribución territorial de España, es decir, monarquía federal. Porque la historia de España que juntos hemos construido es la historia de un gran triunfo de todos los españoles. Una España a la que no debemos renunciar, que debe ilusionar y motivarnos,
y que debemos seguir construyendo, mejorándola, actualizándola, sobre la base sólida de nuestros principios democráticos y valores cívicos de respeto y de diálogo que fundamentan nuestra convivencia. Y debemos seguir construyendo nuestro país porque la historia no se detiene. Y no hemos llegado hasta aquí para temer al futuro, sino para crearlo. Y estoy seguro de que nadie desea una España paralizada o conformista, sino moderna y atractiva, que ilusione. Una España serena, pero en movimiento y dispuesta a evolucionar y a adaptarse a los nuevos tiempos.